Muy buenos días. Un caluroso saludo a toda nuestra comunidad del Instituto COPESAL, a estudiantes, a padres de familia, a directivos y a cuerpo docente, los cuales se conectan con nosotros desde este momento. El día de hoy nos encontramos en nuestra primera izada de bandera del año, la cual nos permite dar por finalizado este primer periodo académico. Nos encontramos el día de hoy para conmemorar y reivindicar la equidad de género, a propósito de la conmemoración del 8 de marzo. El día en que las mujeres de todos los continentes se unen para conmemorar años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Un día para celebrar la vida de tantas mujeres que luchan por participar en la sociedad en pie de igualdad junto a los hombres. Un camino que a pesar de los avances conseguidos en algunos países sigue presentando grandes retos culturales, sociales, económicos y políticos en la mayor parte del mundo. Finalmente, solo me resta desearles y darles una bienvenida. Y a continuación compartimos la agenda del día de hoy en voz de nuestra estudiante de grado décimo, Gillian Leani Porras. Entonces, bienvenidos y bienvenidas el día de hoy. Agenda. Primero, oración. Segundo, estudiantes que por respeto a la equidad de género merecen izar el pabellón nacional. Tercero, himno nacional. Cuarto, himno COPESAL. Quinto, juramento a la bandera. Sexto, posición del personero, personerito y consejo estudiantil. Séptimo, baile coco a cargo de estudiantes de grado segundo y tercero. Octavo, lectura La rebelión de las risas, érase una mujer. Noveno, palabras directivos. Décimo, despedida. Primero, oración. Padre nuestro, Padre nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de las aves, en el corazón latiendo, en el amor, la compasión y el perdón. Padre nuestro que estás en las familias y en aquellos que buscan la verdad. Sé el centro de nuestros hogares, del trabajo diario y de nuestro estudio. Hágase tu voluntad, aunque nuestros ruegos reproducen a veces el orgullo. El ego que nuestras necesidades reales. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segundo, estudiantes que por respeto a la equidad de género merecen izar el pabellón nacional. Los siguientes estudiantes se destacaron por rescatar la equidad de género de diferentes espacios académicos y a lo largo del bimestre. Estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén. Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy en contra de la marea y sin reposo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Sé que aunque esté en un hueco, amén, amén.
cuida de mí, deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, a que le temo, si cuida de mí. Cuida de mí, deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, a que le temo, si cuida de mí. Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, a que le temo, si cuida de mí. Cuida de mí, deja mi vida llena de ti. Segundo, estudiantes que por respeto a la equidad de género merecen izar el pabellón nacional. Estos estudiantes destacaron para rescatar la equidad de género en diferentes espacios académicos a lo largo del bimestre. Tercero, himno nacional.
Cuarto, himno copesal. Copesal, copesal, gran colegio, manantial de saber inmortal. Son tus hijos, razón del maestro y futuro de la sociedad. Son tu lema la sabiduría, el amor junto a la libertad, cual principios demanda justicia. Adjudican suma integridad, Copesal noble ideal, digno de la humanidad, con orgullo y con honor, brindas tu alma a la nación, Copesal fuente de luz, cima de la integridad. Aulas multitud reflejan justa virtud. Tu bandera en su verde esmeralda, la esperanza del mundo mejor, y el brillante amarillo perfila la riqueza de la juventud. Estudiantes, maestros y padres, con sentido de fraternidad, formaremos excelsa familia, con principios, amor y verdad. Copesal noble ideal, digno de la humanidad, con orgullo y con honor, brindas tu alma a la nación, Copesal fuente de luz, cima de la integridad, en tus aulas pulcritud, refleja justa virtud. Colombia adelante en tu esfuerzo, sin temor a la gran tempestad, que el futuro es de hombres honestos, Dios bendiga tu obra sin par. Quinto, juramento a la bandera. Juramento a la bandera en cuatro tiempos. Uno, dos. Juráis por Dios fidelidad a mi bandera y a mi patria Colombia, la cual es símbolo de una nación soberana e indivisible, regida por principios de libertad, orden y justicia para todos. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien, de lo contrario que él y ella os demanden. 3, 4. Posición de personero, personalito y consejo estudiantil.
Buenas tardes, compañeros del Instituto Copesal. Gracias por votar por mí, por poner toda esa confianza. Agradezco mucho su voto. Como personerita de grado tercero, cualquier cosa que yo les pueda colaborar, con mucho gusto. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Muy buen día, mi nombre es Laura Camila Aracalde Agudelo, Contralora 2021, Instituto Copesal. Realmente les quería agradecer de corazón por la confianza que pusieron en mí para este puesto tan importante como es el de Contraloría. Quiero llevar a cabo todas mis metas, siempre llevando una buena relación y con mucha comunicación con nuestro personero para cumplir con todas las cosas que se le propusieron a ustedes. No crean que no va a tener mano dura. Realmente muchas, 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 muchas gracias por este apoyo que me han dado. Compañeros de preescolar, primaria y bachillerato, profesores, padres de familia y personas que forman parte de la comunidad copesalina, reciban un cordial saludo. Es también un motivo de orgullo estar acá frente a ustedes el día de hoy presentándome como el nuevo personero estudiantil. Como tal, tengo el deber de cumplir las propuestas planteadas anteriormente y fortalecer el crecimiento de una comunidad de estudiantes formada a base de la voz de todos ustedes. Cumplir este objetivo no fue una labor fácil ni individual. Por ello, quiero agradecer profundamente a todos los estudiantes que votaron por mí y me permitieron ser su voz. También a aquellos que no lo hicieron. Me brindan la oportunidad de contribuir con esta meta y hacer del colegio un lugar mejor, apoyándolos con mis ideas, sugerencias y, ¿por qué no?, consejos. A los profesores, quienes no solamente se han encargado de formarme académicamente, también se han empeñado en inculcarme valores como la perseverancia, la responsabilidad y la honestidad. Por último, y no menos importante, a mi fórmula, Sofía Puyo, quien caracterizada por su responsabilidad y compromiso significa un gran apoyo durante este proceso. A lo largo de toda mi vida copesalina he estado aquí, igual que ustedes, escuchando al personero posicionarse. Dicha repetición creó una meta en mí y me motivó a ganar este cargo. Pero no solo es un cargo, es una labor que hace recalcar y fortalecer mi sentido de pertenencia hacia el Colegio Copesal. Sin embargo, este año tengo el honor de ser el primer personero seleccionado y posicionado de manera virtual. La virtualidad se ha convertido en un reto para todos nosotros, pero también es una oportunidad de fortalecer la autonomía y sacar provecho de las diferentes herramientas y posibilidades que ésta nos brinda. En último lugar, me gustaría recalcar dos aspectos. Primero, quisiera aclarar que ante cualquier inquietud, inconformidad, sugerencia u otro motivo ajeno, estoy aquí para ser su vocero y velar por su bienestar e íntegro desarrollo. Asimismo, durante el transcurso de la semana empezaremos a desarrollar las propuestas planteadas en la campaña. Segundo, debemos comprender que lograr un objetivo no es tarea fácil. Requiere de perseverancia, constancia, persistencia y responsabilidad. A lo largo de todos los procesos se presentarán dificultades, pero lo importante es superarlas de la mejor manera. A modo de cierre, me gustaría concluir con una frase de Mahatma Gandhi. El éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar por un poco más duro que el resto. Muchas gracias. Séptimo baile coco a cargo de estudiantes de segundo y tercero. ¿Por qué no toca? ¡Ay, qué le pasa! ¡Que regresen los perros de caza! Un poquitito loco, estoy adivinando.
culpa cuando ya sí estoy celebrando que me he vuelto un poco loca. No. Eso está un poco loco, tu mente que despega. Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Buscamos a un niño vivo, señor. ¿Cómo que no sé? ¿Han visto un niño vivo? Octava lectura, Érase una mujer, la rebelión de las risas. Lizardo y Vera Carvajal. La rebelión de las risas. Érase una mujer de sonrisa luminosa. El tirano creyó ver entre las líneas de algún libro sagrado que la risa de las mujeres ofendía a toda la creación. No dudó, por lo tanto, ni un momento en emitir un mandato supremo en el que prohibía reír a todas las mujeres que habitaban su reino. «Seré benigno», dijo a todos, «podrán reír en privado donde no puedan alterar la recta moralidad. Pero si son vistas, escuchadas o hay sospechas de que ríen en público, tendrán un castigo ejemplar». Las mujeres se miraron entre sí y aguantaron la respiración por un segundo. Sonrieron y después, sin que nadie pudiera impedirlo, rieron. No solo rieron, se carcajearon. «Ca, ca, 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 que, 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 que». Fue tanta y tan sonora que a la risa cantarín las mujeres se unieron las risas de los girasoles y las sandías, de las campanas y las palomas, que se encargaron de transmitir a todas las últimas noticias. La risa ha sido prohibida por el tirano. Era la respuesta en todo el reino. Como es bien sabido, la risa es altamente contagiosa, así que ya no solo reían mujeres, sandías, pájaros, campanas. Los hombres comenzaron a reír. Reían con la boca, reían con los ojos, con panza y con manos batidas en el aire. Caca, 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 que, ki, coco, coco, cucu. Aún las estrellas de cielos milenarios reían con su titilar. El tirano, que no se daba por vencido, gritaba desde su pedestal. Mujeres no pueden reír, su risa está proscrita. Pero todos seguían siendo con cada respiración, ya que sin poder escuchar tan necia voz. Reían hasta llorar y rieron de todo y por supuesto de sí mismos. Reían también por escrito y en todos los idiomas. Ja, 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 je, 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 ji, 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 jo, 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 ju, 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 ja, ja, je, 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 ji, 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 ju, ju, ju. Cuando el ataque colectivo de risa fue cesando, el eco de los hechos le siguió haciendo con cosquillas por un buen tiempo. Todos terminaban con una felicidad inédita e ingrávida. La risa de rebelión descubrieron. Sobra decir que el tirano fue derrocado. Nadie quería que repitiera, por si acaso, su pésimo mal chiste. En julio de 2014, el viceprimer ministro de Turquía prohibió la carcajada de las mujeres en público. Las mujeres no tienen por qué reírse en público, porque tienen que ser castas, declaró. Como respuesta inmediata, las mujeres turcas no solo rieron, sino que se carcajearon aprovechando las redes sociales y los medios de comunicación. En Twitter hubo más de 300.000 mensajes con el término jajaja, la palabra turca para risa, así como los hashtags direnkajaja, la risa de la resistencia, y direnkadin, mujeres que resisten. Gracias. La rebelión de las risas. Novena, palabras de los directivos. Muy buenos días para todos, estimados profesores, estimados estudiantes, estimados padres de familia y demás personas que tienen la oportunidad de ver esta primera izada de bandera del año 2021. Primero que todo, agradecer al grado décimo, a los grados segundo y tercero,
a los directores de curso, a la profesora Corina, al profesor José Luis, a la profesora Ángela, que también estuvo pendiente allí de la organización y desarrollo de esta izada de bandera. El día de hoy nos encontramos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, en el cual, pues, de una u otra manera, en el colegio siempre se resalta la importancia hacia el respeto de la equidad de género. También en esta izada de bandera, como ustedes observan, se hace posesión de nuestro consejo estudiantil, de los representantes. El 8 de marzo realizamos las elecciones de nuestro personerito y contralor. Ante todo, felicitaciones allí a los ganadores que de una u otra manera contribuyeron a que ese ejercicio democrático que inicia en el colegio y que nos forma como ciudadanos se llevara de la manera más honesta y ágil. Las votaciones fueron virtuales, ustedes pueden consultar los resultados allí en nuestra página del colegio. Además, es importante también que como ciudadanos que nos estamos formando, ¿cierto? Como estudiantes que somos protagonistas de nuestra propia formación, es importante también mencionar esas fechas que de una u otra manera pasan desapercibidas cuando uno de pronto no está al tanto de la situación actual, ¿cierto? Del mundo. Me refiero a que en marzo 22 celebramos el Día Internacional del Agua y de una u otra manera es importante de que seamos conscientes de la crisis actual que está viviendo nuestro planeta, no solo por el tema del COVID, sino por el tema del agua. El hecho nomás de que el agua haya entrado el año pasado a la Bolsa de Valores, eso tiene implicaciones futuras en la formación de nuestros estudiantes. El Instituto Copesal, como ustedes bien saben, siempre se ha caracterizado o por lo menos ha incursionado y sigue incursionando y le sigue apostando a la formación autónoma de nuestros estudiantes, de que sean ellos los protagonistas de su propia formación. El día de hoy estamos finalizando el primer periodo académico, damos cierre a ese periodo académico con esta izada de bandera. Es importante también agradecer a los padres de familia que estuvieron allí, ¿sí? Que siempre han estado allí acompañando a los estudiantes en el proceso. Tengan presente que sin ustedes y sin los estudiantes, el colegio pues no es viable. Y en esta izada de bandera, de una u otra manera, se quieren resaltar esos valores que tienen nuestros estudiantes y que son el reflejo de lo que ustedes enseñan en casa. No me queda más que desearles un feliz día, de que por favor se cuiden mucho. Creo que es imprescindible siempre, de pronto en este tipo de discursos, no dejar de hablar del tema que todavía nos sigue acechando y es el tema del COVID. Tengan presente que siempre ese peligro va a estar ahí. Tengan en cuenta de que independientemente de que de pronto el virus no haya tocado a nuestra puerta, de pronto de que no haya afectado de manera directa a un familiar o a un conocido, eso no quiere decir de que no exista. Se ha caracterizado últimamente, sobre todo nuestra sociedad, por un escepticismo injustificado, ¿cierto? Que de una u otra manera saca a relucir esa ignorancia en la que nos encontramos y de hecho es deber de nosotros como colegio y como profesores contribuir a que nuestros estudiantes y ustedes como familia también se formen en esos aspectos. No me resta más, por favor, que se cuiden mucho. El colegio, como ustedes saben, seguirá funcionando de manera virtual. El colegio es fiel creyente de que ante todo prima la vida de nuestros estudiantes, prima la vida de ustedes como familias y prima la vida obviamente de nosotros como profesores. Les agradezco mucho
Espero de que la izada de bandera haya sido de su agrado, de que hayamos estado a la altura de sus expectativas. Feliz fin de semana. Décimo, despedida. Bueno, no nos resta más que agradecer de nombre del grado, de los grados segundo, tercero y décimo, el haberse conectado y haber estado pendientes de la izada de bandera del día de hoy. Recuerden que nosotros todos formamos parte de este proyecto COPESAL 2021 y también hacemos el llamado, como nos decía el profe Juan Pablo, al autocuidado y al cuidado mutuo. Es un poco el llamado finalmente. Y bueno, nuestra grabación, por si de pronto algunos compañeros no entraron a ver la izada de bandera, va a estar en la página de internet del colegio. Entonces, solo me resta desearles un feliz viernes y un feliz fin de semana a toda la comunidad COPESAL. Muchas gracias.